Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien, vamos ahorita a esperar un ratito a ver quién más llega a la reunión y empezamos. Pues mientras voy avanzando lo que vimos ayer. Está toda en la misma presentación. Entonces, bien, entonces, ayer nos quedamos con la parte de distribución muestral de la proporción. Quedamos con que íbamos a resolver un par de ejercicios adicionales de esta distribución muestral para poder pues, ilustrar un poco más y verlo de manera más sencilla. Pues vamos a empezar con este ejercicio que lo que nos dice es que el director de una empresa tiene la creencia de que el 30% de los pedidos provienen de nuevos compradores. Entonces, para verificar o para intentar ver qué tan cierto es eso que piensa, pues toma una muestra aleatoria de 100 pedidos a partir de ese momento. Y nosotros queremos ver pues la probabilidad de que esa proporción muestral, es decir, la proporción de esa muestra de 100 pedidos, esté en este intervalo de probabilidades o de proporciones. Entonces, básicamente, queremos ver con qué probabilidad vamos a obtener una proporción entre 20 y 40% de esos 100 pedidos. Y lo mismo para 25 y 33. 0.25 y 0.33. Entonces, el siguiente paso, o el primer paso, mejor dicho, es poner en cuestión todo lo que tenemos. Tenemos nuestra P, que es 0.30, es la proporción que uno espera, la proporción esperada de en este caso, pedidos de nuevos clientes, el valor de Q, que siempre es 1 menos P, que es 0.70, y el tamaño de muestra que estamos seleccionando, que es de N. Esas son las primeras tres cosas que nosotros identificamos para determinar la distribución muestral. Ahora, lo que tenemos que hacer es que como al final nuestra distribución muestral se va a convertir en una distribución normal, lo que necesitamos es la media y la desviación estándar. La media es este mismo valor de P, 0.30. Y la desviación estándar la sacamos con esta fórmula. Esta es la desviación estándar de la proporción muestral. Al final de cuentas vamos a tener varias desviaciones estándar dependiendo de la distribución muestral que estamos estudiando. Así que yo les voy a facilitar una tablita en la que ustedes van a tener el parámetro que nos interesa con la distribución muestral de ese parámetro o de ese estimador, que en este caso es la distribución muestral. Entonces ustedes van a tener una tabla donde van a tener, según la distribución muestral que nos interesa, sea media, sea proporción, a la par van a tener la desviación estándar que hay que utilizar. Entonces, por elegirla o por recordar las fórmulas no es de preocuparse. Lo que sí tenemos que saber es saber qué hacer con las fórmulas. Entonces, ya les comento que la desviación estándar de la proporción muestral tiene esta forma, la raíz cuadrada de P por Q entre N. Y pues, que cierren el micrófono, Lee, que si hay un perro ahí que interrumpe ahí la clase. No, ese es, lastimosamente, aquí a dos casas de donde yo vivo, entonces ahí no puedo hacer nada. Ah, ya, no, yo creo que era de alguna compañera que tenía abierto el micrófono.
No hay problema. Bien, entonces, como ya tenemos aquí quiénes son estos tres valores, el de P, el de Q y el de N, pues solo tenemos que sustituirlos. Lo importante aquí es que siempre nosotros vamos a realizar lo que está dentro de la raíz cuadrada primero. Siempre vamos a realizar todo lo que está dentro de la raíz cuadrada. En este caso tenemos que multiplicar 0.3 por 0.7 y hacer la división entre 100. Y pues todo ese procedimiento, lo colocamos de un solo en la calculadora, nos da 0.0021. Y al tomar raíz cuadrada, esa es nuestra desviación estándar que nos interesa. Una vez haciendo ese cálculo, lo que tenemos es que la proporción muestral se distribuye normal con media 0.3 o 0.30, que es lo que está aquí, y desviación estándar, lo que acabamos de calcular. Bien, entonces, esto es lo primero que vamos a hacer siempre. Saber quién es nuestra distribución muestral. Para eso, ¿qué necesitamos? El valor de P y el valor de la desviación estándar de la proporción muestral. Este tiene esta fórmula, lo podemos calcular, y la media de esta distribución normal es este valor de P. Eso es lo primero. Sin eso no podemos avanzar prácticamente nada en el ejercicio. Porque después lo que nos interesa es ver las preguntas. Entonces, en la pregunta del inciso A nos preguntan la probabilidad de que la proporción muestral esté entre 0.20 y 0.40. Entonces, en esencia la pregunta es esta. La probabilidad de que la proporción muestral está entre 0.20 y 0.40. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar a partir de este punto? Pues lo que acabamos de mostrar aquí es que esta proporción muestral tiene una o sigue una distribución normal. Entonces, a partir de este punto, nosotros vamos a trabajar todo como si fuera una distribución normal. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, cuando teníamos distribución normal, lo primero que hacíamos era estandarizar. ¿Y cómo era la estandarización? El valor menos la media. Ah, pero ¿quién era la media? La media era, aquí está, 0.3. Entonces, el valor que aparece ahí menos la media, 0.20 menos la media, y todo esto dividido entre la desviación estándar de mi distribución normal, que en este caso era 0.0458. Bien. Es el mismo procedimiento que hacemos con la distribución, que hicimos con la distribución normal, solamente que ahora, en lugar de tener una X o una Y aquí, tenemos la proporción muestral. De ahí es más en lo mismo, como cambiar una letra por otra. De ahí hacemos exactamente lo mismo, 0.20 menos 0.30 entre esto. La variable es proporción muestral menos la media entre la desviación estándar y 0.40 menos la media entre la desviación estándar. Hacemos esos cálculos. Este que contiene la variable pasa a ser z. Y pues aquí, por simplicidad, vamos a hacer un paso antes de simplificarlo todo. Hacemos la resta primero. Queda negativo 0.10 entre ese mismo valor. Y aquí, positivo 0.10. Que den el mismo, pero con signo diferente, en este caso es pues, coincidencia por la elección de los valores. Si yo aquí le cambio 41 y en el ejercicio dijera 41, ya darían valores diferentes. Entonces es mera coincidencia. Luego de ahí, si hacemos la división, y pues quedan negativo 2.18 y 2.18. Toda esta parte en esencia es lo mismo que estuvimos haciendo en la parte de distribución normal. De lo que procede es, pues, la regla que corresponde aquí, el de la derecha va primero y el de la izquierda va de último. Buscamos esos dos valores en la tabla. Y, pues, los restamos.
nos queda esto de respuesta. Cero punto. Aquí tuve un pequeño error al escribir. Este cero no va. Es 0.9708. Eso lo comprobamos al hacer la resta. 0.9708. Este cero no va. Entonces, ¿hay alguna duda en este inciso? ¿Estamos claros? Eso es bueno. El segundo, pues en esencia, la pregunta B no la leímos todavía. Es, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre estos otros dos valores? Básicamente la misma pregunta, solo que con diferentes valores extremos. Vamos a ver. Gracias. Para el inciso B, pues el procedimiento es muy similar. Nos planteamos esta probabilidad y en lo que hicimos en la distribución muestral, ya sabemos que esto se distribuye normal. Entonces el procedimiento es igualito al de antes. Este valor menos la media entre la desviación estándar. Y cada uno de los tres hacemos el mismo procedimiento. Luego, igual que en el ejemplo anterior, en el inciso anterior, vamos a hacer primero las restas de arriba. Aunque aquí me quedó negativo 0.05 y aquí 0.03. Como les digo, no necesariamente tienen que quedar iguales y esta es una prueba de ello. Y luego pues hacemos estas divisiones. Este queda negativo 1.09, este 0.65. Y luego la misma regla que aplicamos. El de la derecha va primero, el de la izquierda va después. Buscamos en la tabla y hacemos la resta correspondiente. Entonces, lo que yo les recomiendo para el momento de practicar es que ustedes al momento de repasar, ya sea viendo la presentación o escuchando de nuevo la clase, es verificar cada uno de estos pasos, ver que no hay ningún, de que ustedes comprenden de dónde sale cada número y que, pues, sepan plantearlo, sobre todo si usted plantea la pregunta correctamente y tiene claro el procedimiento a seguir, lo demás es simplemente una sucesión de cálculos que si usted lo hace detenidamente no debería de tener ningún problema. La tabla que ya la hemos leído bastante en el primer parcial, ¿no? Para que este paso ya sea más sencillo. Así que básicamente este inciso es igual que el anterior. Bueno, el siguiente ejercicio pues es básicamente también de proporción, solo que la pregunta es un poquito diferente. Entonces, bien, primero vamos a ver de qué trata el problema en sí. Tenemos que Roper ASW realizó una encuesta para obtener información acerca de la opinión de estadounidenses respecto al dinero y felicidad. Una referencia. Y dice que el 56% de los entrevistados, cuando ustedes ya leen aquí, porque esto es algo que a lo mejor no les he comentado hasta ahora, pero en el examen no le voy a decir resuelva este ejercicio de proporción muestral. Usted tiene que poder identificarlo, y aquí una de las claves para identificar cuándo es un problema de proporción muestral es que aparece el dato como porcentaje, ya sea en palabras o en números. Si aparece el porcentaje, usted ya sabe que es de proporción. Y pues en el caso de la media, que fue el otro que vimos ayer, si el problema dice explícitamente que algo tiene una cierta media y una cierta desviación estándar, usted ya sabe que eso va encaminado a distribución muestral de la media. Entonces esas son dos cosas que uno tiene que tener en cuenta en la parte de identificación del ejercicio. Ok. Entonces, 56% es la proporción de los entrevistados que dice revisar su estado de bloc de cheques por lo menos una vez al mes. Ok. Entonces, ahora dice que se va a tomar una muestra de 400 personas. Ok, hasta ese punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una proporción de 0.56. Como siempre, una vez teniendo P, calculamos Q, es 1 menos P, es 0.44. Y nuestro tamaño de muestra que es 400.
de esto, pues, lo que vamos a hacer es, igual como en el ejemplo anterior, determinar nuestra distribución muestral. Usamos la misma fórmula porque es el mismo tipo de ejercicio. P por fuente de n, que eso tomamos raíz cuadrada y sustituimos los valores. 0.56 por 0.44 entre 400. Y esto pues da 0.000616. Aquí yo les recomiendo una cosa. Cuando hagan este cálculo, esto va dentro de la raíz, escriban o coloquen todos los decimales que aparezcan en su calculadora. Porque si ustedes lo hubiesen dejado solo a 4, la raíz de 0.0006 no les va a arrojar mucha información, así que es preferible usarlos todos. Donde sí va a ser necesario redondear es cuando ya tengamos el resultado final. Hasta que ya tenemos el resultado final es que vamos a redondear a 4 cifras aquí. Entonces eso para que quede y para que lo tengan en cuenta, si este número da muy pequeño, utilicen todas las cifras que aparezcan. Y luego ya sacan raíz cuadrada de todo ese número. Y nos vamos a quedar con este valor. Una vez calculando la desviación estándar, lo que tenemos es lo mismo del anterior. De hecho, no lo cambié aquí. La proporción muestral se distribuye normal con media 0.56, porque ese es mi P. 0.56 y esta desviación estándar 0.0248. Eso no lo modifiqué, entonces lo voy a hacer así a mano. Entonces 0.56 de media y 0.0248. Entonces, así nos debería de quedar. Y básicamente la estructura del ejercicio sigue siendo la misma del anterior. Lo que hemos hecho, o la única diferencia entre un ejercicio y otro de momento, son los valores, P, Q y N, y estos de aquí. Básicamente la misma estructura, pero modificando los valores. Okay. Entonces, vamos a ir de lleno a las preguntas, que eso no lo revisamos. A ver, okay, la pregunta del inciso A es que nos pide la probabilidad de la probabilidad de que la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional no sea mayor que 0.02. Aquí parece más o menos, pero igual, la diferencia no sea... En esencia lo que quiere decir esto es que va a estar entre el rango de 0.02 para abajo y para arriba. Por eso aquí hay más o menos. O sea que esta pregunta, la manera en que tenemos que interpretarla es que vamos a irnos 0.02 de la media, que era 0.56, y 0.02 para arriba. Entonces, en esencia, ¿qué hicimos? Tomé este valor, le resté 0.02 y eso es lo que me dio acá. Y para el otro, tomé de nuevo el valor de P, el 0.56, y le sumamos ese 0.02 que dice en el ejercicio. De ahí sale el 0.54 y el 0.58. Entonces, retomemos solo para asegurar la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional no sea mayor que esta. Esa pregunta nosotros la interpretamos de esa manera. Ok. Vamos a ver. De nuevo, cuando ya caemos en este punto, como ya sabemos que se distribuye normal, la probabilidad la calculamos estandarizando.
y restamos este valor menos la media, dividido entre la desviación estándar, este valor menos la media, dividido entre la desviación estándar, y todos así. Realizamos la resta. Y pues lo que nos queda, y en medio nos queda Z. Ven que para corroborar de que ustedes, lo que ustedes colocaron aquí está bien, cuando lleguen a este paso, en la parte de arriba tiene que quedarle el negativo 0.02 y el positivo. O sea que esta cantidad que aparecía aquí en el problema tiene que aparecer en esa parte de ahí. El de la izquierda ve con un negativo y el de la derecha con positivo. Ese es el indicador de que todo va bien hasta ahora. Aquí queda negativo y aquí queda positivo esa cantidad. De ahí pues hacemos la división, queda negativo 0.81 y 0.81. Aquí no es casualidad que nos quedara así. Aquí nos tiene que quedar de esa manera, por el estilo de la pregunta. La pregunta decía que la diferencia entre este y la proporción poblacional fuese... no difiriera en más de 0. O no fuese mayor a 0.02. O sea que es básicamente como la pregunta que nosotros encontramos ayer. Esta pregunta se puede decir de manera diferente como que la proporción muestral no difiera a la proporción poblacional en más de 0.02. Esa es otra manera de escribir la misma pregunta que redactamos ayer de manera un poquito diferente. Pero sigue siendo en la misma esencia. Entonces, por eso aquí sí tienen que quedar lo mismo, pero con signos diferentes. Y ahí pues hacemos el procedimiento de siempre. Buscamos en la tabla. Y pues hacemos la resta. Entonces, de nuevo, de aquí para abajo es básicamente el primer parcial, algo que debemos tener dominado. Y pues de arriba, estas primeras tres líneas es lo que realmente tiene bastante peso en este parcial. Es decir, que si este inciso valiera, por ejemplo, 5 puntos, probablemente 4 estarían acá. O probablemente 3, porque son 1 y 1 y 1. Pero esto tendría más peso que todo lo demás. Pues en el inciso B, que no lo hemos leído, dice que básicamente el mismo estilo de pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que difiera entre la diferencia, perdón, entre las proporciones muestrales y poblacionales no sea mayor que más o menos 0.04? Entonces, de nuevo, la misma pregunta que teníamos antes, queremos plantear que la proporción muestral esté entre este 56%, el 0.56, 4 abajo y 4 arriba. O sea, entre 0.52 y 0.60. ¿Y quién más? Pues el mismo procedimiento de estandarización. Hacemos la resta, vean que aquí queda de nuevo el negativo 0.4 y el positivo. Hacemos las divisiones. Y el procedimiento ya conocemos. Entonces, básicamente aquí terminaría el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta de este segundo problema de hoy? El problema 6. No, Link. Ok. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, lo que vamos a trabajar hoy, en esencia, son otras dos distribuciones muestrales que están relacionadas con las que ya venimos platicando. Estas dos distribuciones que nos faltan son la diferencia de medias y la diferencia de proporciones. Ahora vamos a darle un poco de contexto, porque trabajarlo así, sin saber en esencia
para qué nos interesa cada cosa, y uno le pierde el sentido. Resulta que hay veces en las que nosotros hacemos un estilo de investigación en la cual no estamos centralizados únicamente en una población, sino que en dos, por ejemplo. Y esto es bastante común, por ejemplo, cuando nos interesa, por poner un ejemplo, la estatura media en hombres y mujeres de una cierta región. Entonces, una población sería la de mujeres, otra población sería la de hombres. Y pues, cada una va a tener su parámetro y nos interesa aquí la resta de ellos. Es decir, nos intentamos comparar. Entonces, al final de cuentas, el parámetro que aquí nos interesa es la resta o la diferencia entre las medias de las dos poblaciones. Siguiendo el ejemplo que les comentaba, esta puede ser la estatura de las mujeres, esta puede ser la estatura de los hombres. Nos interesa ver cuánto es esa diferencia. Y pues, ¿para qué nos puede interesar? Pues si esta cantidad es mayor que cero, implicaría que las mujeres son más altas. Si esta cantidad es menor que cero, implicaría que los hombres son más altos. Entonces es una manera de obtener bastante información solo con una resta. Y pues eso puede variar también de la región en la que estemos. De repente en algún lugar los hombres son más altos, en otros mujeres, y pues eso también va a ir variando de región a región. Otro caso en el que nos puede interesar puede ser, digamos, la efectividad de dos medicamentos. Puede ser esto, el tiempo de reacción de un medicamento, el tiempo de reacción de otro, y así comparar cuál es más efectivo. Y así hay una gran cantidad de ejemplos y que vamos a irlos viendo también en la medida de los ejemplos y los ejercicios. Y pues ese es básicamente el contexto de por qué estudiar una distribución muestral de la resta o diferencia de dos medias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues básicamente, como tenemos dos poblaciones, todo lo que nosotros estudiamos de media, que es el tamaño de muestra, la media y la división estándar, lo ocupamos dos veces. Uno para la población 1 y otro para la población 2. Y pues, lo único que vamos a hacer para ir diferenciando una de otra es poniéndole índices. O sea, el tamaño de muestra de la población 1 le voy a llamar N1. La media de la población 1 le voy a llamar mu1. Y la desviación estándar, sigma 1. Todo esto es de la población 1. Y en la población 2, pues tengo una muestra de tamaño N2. Va a tener una media, mu2, y una desviación estándar, sigma 2. Y pues, igual, aquí lo que nos interesa en esencia son las muestras grandes. Para muestras pequeñas, pues, no nos interesa tanto la distribución muestral, nos va a interesar otras cosas que vamos a ver en la siguiente clase. Pero, para lo que concierne a distribuciones muestrales, vamos a quedar con muestras grandes. Entonces, si nuestras muestras son grandes, recordemos de ayer que lo que podemos aplicar es el teorema del límite central, que me dice que yo puedo hacer que la distribución muestral sea normal. Y bueno, entonces, y si ya tengo que mi distribución muestral va a ser normal, lo que tengo que saber es quién va a ser la media y quién va a ser la desviación estándar de esa distribución normal. Entonces, lo que me dice aquí es que la media de la resta de las dos medias pues va a ser la misma resta. O sea que si yo tengo dos poblaciones y a las dos poblaciones yo le calculo la media, la distribución muestral de la diferencia pues va a ser la resta de las dos. Es bastante intuitivo. Si en el anterior teníamos que era la misma media, aquí pues es la misma diferencia. Lo que sí cambia es la distribución muestral. Si se fijan, no es parecida a la de la media. Tiene cierto parecido, pero no es del todo igual. Y lo que tenemos es siempre una raíz cuadrada. Y pues aquí lo que tenemos es la desviación estándar 1, o de la población 1 al cuadrado,
que si recordamos, eso no es más que la varianza. La varianza siempre era el cuadrado de la depresión estándar. Así que esta es la varianza de la población 1 entre el tamaño de muestra de la población 1, utilizada en la población 1. Y esta es la depresión estándar al cuadrado de la población 2, que sería pues la varianza de la población 2 dividido entre el tamaño de muestra de la población 2. Entonces, de nuevo, básicamente estas formas ustedes las van a tener en un cuadro para que ustedes sepan identificar a qué corresponde cada una. Y lo que vamos a ver en esencia es cómo utilizar. Entonces, veamos la estructura del ejercicio que pues, ya es un poquito diferente a las anteriores por esta tabla que aparece acá abajo. Y pues, tenemos que Safety Foods Incorporated está rediseñando las cajas de, en sus supermercados y pues está probando dos diseños diferentes. Y pues estos se han probado en otros lugares y pues lo que nos interesa estudiar es la, el tiempo medio en el que los clientes que pasan por caja. Y pues esos resultados de donde se ha probado se han arrojado estos resultados de aquí. Se probaron estas cosas en otros lados y estos fueron los resultados. El sistema A tiene una media de 4.1. El sistema B tiene una media de 3.4. La depresión estándar en el sistema A de 2.2 y en el sistema B de 1.5. Ahora, ¿por qué hacer la comparación? O sea, uno podría decir, bueno, este sistema tarda más, este tarda menos, yo me quedo con este. Y pues eso suena razonable, sin embargo, pues como está hecho de que eso es un promedio, puede ser que en algunos casos esto me varíe demasiado. De hecho, si se fijan, este, como tengo una depresión estándar de 2.2 minutos, esto significa que yo puedo moverme, si lo tomo, por ejemplo, a una distancia de la depresión estándar, yo podría ir de media de 4.1 y si sumo estas dos, llegaría a 6.3. O sea que aquí es bastante probable que tarde 6.3 minutos también. Y si aquí hago la suma, yo tengo que, la, es más probable que esté 4.9. Entonces, tenemos aquí que pues esta diferencia, esta variación de acá, es más grande que esta. Eso nos genera la incertidumbre de ver cuál es más efectivo. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar ahora muestras de tamaño 120 para el sistema A y 100 para el sistema B. Y pues vamos a resolver estos dos incisos. Bien, entonces nosotros queremos ver la probabilidad de que el tiempo medio de atención fuese menor a la diferencia en el tiempo medio de atención fuese menor a un minuto. Queremos ver la probabilidad de que el sistema B sea más eficaz. Entonces, aquí tenemos varias cosas que analizar porque hay bastante información y tenemos que resumirlo. Entonces, primero, para la distribución muestral, ya la mayoría de datos lo tenemos aquí registrados. La media 1, la depresión estándar 1, media 2, depresión estándar 2, tamaño de muestra 1, tamaño de muestra 2. Prácticamente el ejercicio me dio resumido los datos. Lo que me hace falta es la depresión estándar de nuestra distribución muestral. Y como les comentaba, eso está dado por esta expresión de acá. Y ya tenemos básicamente todo esto calculado.
ya sabemos quién es la dirección estándar 1. Era 2.2. Y N1 es 120. La dirección estándar 2 es 1.5. Y N2 es 100. Entonces prácticamente solo es de sustituir cada uno de los valores donde corresponde. Luego de esto, pues, el procedimiento es similar a lo anterior. Calculamos todo lo que está aquí adentro. Primero, 2.2 al cuadrado entre 120 más 1.5 al cuadrado entre 100. Aquí, si quieren, lo que ustedes pueden hacer, si quieren ir paso a paso, es primero calcular este y luego calcular este. Y luego sumarlos. Eso si quieren ir paso a paso. Sin embargo... Y se saca por aparte, entonces, el resultado de cada... paso a paso que hagamos del primero al segundo. Sí, bueno, ustedes pueden hacerlo paso a paso, cada uno de estos por aparte y luego sumarlos y les debe de quedar esto. Yo lo que les digo es que si ya manejan bien su calculadora y no tienen ninguna duda, pueden escribir toda esta expresión de un solo y aún así obtienen el resultado correcto. Entonces ahí queda para el criterio de cada quien, si hacerlo por partes o de un solo. Pero tiene que dar esto. Mejor para entenderle. Sí, está bien. Pero, ¿sí? Pero en cuestión de examen, si solo se hace así en la calculadora y no se hace todo el procedimiento, licenciado. No, es lo que les comento yo, que como lo pueden hacer o directamente, pasar de este paso a este, y no hay ningún problema. Es una cuestión nada más de cálculo. Ahí es cada quien como les sea mejor hacerlo. Pero no hay ningún problema si lo hacen en un paso o en dos, no hay ningún problema. Okay. Listo. De ahí, pues, tomamos raíz cuadrada y pues nos da esto. Lo que significa que la diferencia de medias se distribuye normal con media. Bien, que aquí es donde hay que fijarse un poco. Ya sabemos por qué da esto. Porque es lo que calculamos antes. Pero ahora, este 0.7, ¿de dónde sale? Vamos a ver.